Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 16 de abril de 2014. Comenzamos con el par euro-dólar, que cotiza 1.3838, con una ligera tendencia alcista en el gráfico de 4 horas. El precio del euro ganó posiciones en estas últimas horas en la sesión europea, puntualmente de hoy, y tiene ahora objetivos muy cercanos: el primero a 1.3845, 1.3880, donde va a cubrir un gap que dejó en la sesión asiática del lunes, y 1.3905 por encima de ese nivel. Ya aparece esta zona de máximos del mes pasado en 1.3940. Los soportes: 1.3815, 1.3780, 1.3750, pero todo está dado para que el euro gane posiciones en las próximas horas, sobre todo a la superación del máximo del día hasta el momento, que fue justamente 1.3848. Los indicadores se posicionan todos en señales alcistas, en especial momento que está a punto de quebrar su línea media, al igual que el indicador de fuerza relativa, que si bien ahora transita su zona neutra, todavía mantiene un sesgo al alza estocástico con una señal también alcista, pero ya estando en zona de agotamiento después de un fuerte alza que tuvo la moneda europea. La libra esterlina, en tanto, cotiza 1.6788 ante el dólar. El precio llegó hoy a 1.6817. Está tocando nuevamente los máximos de varios años la moneda británica. Naturalmente, el gráfico de 4 horas mantiene una fuerte tendencia alcista, pero también con una ligera sobrecompra que presenta el gráfico diario, por lo cual deberá superar la zona de 1.6820, que es el primer y muy fuerte objetivo en esa dirección, para en ese caso buscar 1.6860 y 1.6905 como próximos objetivos alcistas. A la baja: 1.6760, 1.6730 y 1.67 son los primeros soportes a seguir, seguidos de estos máximos del día 31 de marzo en 1.6685. Los indicadores en este gráfico de 4 horas también presentan una ligera sobrecompra, pero todavía está, digamos, la libra con fuerza suficiente para seguir ganando posiciones en la sesión americana. El dólar yen cotiza 102.26, una tendencia alcista al gráfico de 4 horas apoyada en un doble suelo de este par, que tiene su neckline en la zona de 102. Le costó mucho pasar la zona de 102 en las últimas horas, pero finalmente lo logró y, como siempre sucede, acelera el precio en dirección a ese quiebre. Tiene objetivos alcistas en 102.70, 102.95 y 103.25 para las próximas horas. Los soportes: 102, 101.75, 101.50, con un FIBO que nos marca entre máximo y mínimo más considerable, un retroceso de un 38.2%, prácticamente en el máximo de hoy en 102.37. Los indicadores, de todas formas, siguen favoreciendo un alza del dólar ante el yen para la sesión americana, no obstante lo cual esperamos un rebote algo más fuerte del que se ve hasta el momento, favoreciendo al yen. El dólar canadiense, en tanto, sin cambios importantes, 1.0984 su cruce con el dólar, con un gráfico de 4 horas que mantiene un sesgo alcista de corto plazo. Sin embargo, el precio está vulnerando una línea de tendencia en esa dirección, por lo cual el quiebre de 1.0965, primer soporte, podría darle nuevamente fuerza al Luni en las horas que siguen. En ese caso, 1.0945, 1.0915 y 1.0885 son los soportes a seguir. Al alza, 1.1010, 1.1045 y 1.1070 son las zonas para tener en cuenta. Los indicadores favorecen un alza del dólar canadiense con una divergencia entre la curva de precios y el indicador del momento, que puede anticipar un movimiento bajista de precio, y con un RSI que transita su zona de equilibrio. El dólar australiano cae ante el dólar y cotiza 0.9361 en estos momentos, con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas. Habíamos hablado ayer del quiebre muy probable de una línea de tendencia de mediano plazo en esta temporalidad, que finalmente sucedió y tocó la zona de 0.9330, que es el primer soporte de importancia, al cual sigue 0.9305 y 0.9255. Al alza, un pullback a la línea de tendencia mencionada en 0.94, le sigue 0.9425 y el máximo de la semana pasada en 0.9460. Los indicadores, de todas formas, parecen nuevamente favorecer al dólar australiano
de cara a la sesión americana. El dólar franco suizo cotiza 0,8793 con una tendencia ligeramente bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 0,8770 luego de la cobertura del gap que dejó el día lunes en 0,8755 en más abajo 0,8740 y 0,8715 al alza 0,8920, 0,8950 y 0,8880 son las zonas para tener en cuenta con indicadores que favorecen también una baja del precio, es decir, favoreciendo al franco suizo para la sesión americana. El dólar peso mexicano sin cambios 13.0632, una tendencia que se mantiene alcista, tiene gráfico de 4 horas, pero muy lateral el precio en las últimas 24 horas, con soportes en 13.03, línea de tendencia alcista en este gráfico de 4 horas, y al quiebre de la misma aparecen 12.99, 12.96 y 12.93, al alza 13.09, 13.12.25 y 13.14.45, con indicadores que favorecen ampliamente un crecimiento del peso en las próximas horas. Los pares cruzados, de fuertes movimientos en las últimas horas, cotizan el euro yen a 141.54 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas y con un doble suelo que todavía está muy lejos de cumplir con su objetivo. Tiene objetivos al alza de corto plazo en 141.85, 142.20, 142.55, a la baja 141.30, 141.05 y 140.80, muy cercanos, pero también fuertes soportes para considerar con indicadores que en todos los casos se presentan con señales alcistas. Finalmente, el par libra esterlina yen cotiza 171.74 con una tendencia también alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en esa dirección en 172.10, 172.45 y 172.85, al cual sigue el máximo del día 3 de abril en 173.15, los soportes 171.15, 170.65 y 170 yens por libra esterlina, pero muy lejanos y con indicadores que en todos los casos también presentan señales alcistas que pueden darle fuerza a la libra esterlina en las próximas horas. Medido con Fibonacci, el último movimiento bajista tiene un retroceso de un 76.4%, cercano en 172.25. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.